Me llamo Ana Paula Pintado y la película se llama Corazón de Mezquite y yo fui la que escribió el guión. Pues el guión trata de una niña, Lloreme, indígena de Sonora, del estado de Sonora, que quiere llamar la atención a su papá porque su papá acaba de perder a su mamá, se murió su mamá, y su papá toca el arpa tradicional en las fiestas. Y entonces ella, la manera de acercarse a su papá es queriendo aprender el arpa. Pero ella no sabía que tocar el arpa era prohibida para las mujeres por todo el tipo de situaciones en las que se enfrentan los músicos, que son muy complicadas. Entonces es el camino de ella a entender cuáles son sus tradiciones y al mismo tiempo llama la atención de su papá y termina acercándose a él. Sí, aquí es el estreno de la película en Brasil. Estamos muy contentos y muy honrados de que nos hayan aceptado aquí en este festival. La importancia de la película es que muestra a un grupo indígena que casi nadie conoce, de hecho ni siquiera en México. Digamos, su nombre es Lloreme en su lengua, pero en español es Mayo. Mucha gente en México, cuando decimos los mayos, piensan que son los mayas, famosos mayas del sur de México, de Yucatán, de toda esa zona. Entonces muestra una sociedad que casi no se conoce y yo creo que eso es importante, además de mostrar, digamos, pues toda esta alma pura que tienen los niños, ¿no? Para nosotros es una gran oportunidad estar aquí porque, bueno, es un festival muy importante y esta película es una película muy pequeña, hecha con muy poco presupuesto y entonces presentarla en un país como este, pues es de un enorme orgullo para nosotros.